punto extra al equipo de la Liga Americana y amplian su ventaja ahora 14-0. Está terminando el primer cuarto, ¿eh? A ver qué hacen los de la Nacional. Ponen a Dickerson. Dickerson se va detrás de Cantú. Muy buena la idea de Dickerson. Excelente corredor, que eso era lo que hacía cuando estaba en la NFL. Permiso. Corría detrás de su línea ofensiva. ¡Qué blocación! El bloqueo de Rolando Cantú a Miguel Baroni fue extraordinario. La muralla china se le puso. Buen bloqueo, Rolando. Ni Pedro el Escamoso se zafó de esa. Terminó el primer cuarto de acción con una jugada espectacular. Cantú, Dickerson avanzando el balón como lo hacía en sus tiempos, corriendo detrás de su línea ofensiva. Pero el marcador, Alex y Karim, continúa favoreciendo al equipo de la Liga Americana. Conéctate con las estrellas de la NFL. Visita nfllatino.com para lo último sobre tus jugadores favoritos, noticias, resultados, estadísticas, fantasy football y mucho más. Vea resúmenes de todos los partidos y escucha los juegos en vivo y en español. Sea parte del deporte más popular en América y el evento deportivo más grande del año, el Super Bowl, todo en nfllatino.com. Así es que, bueno, estamos de regreso, muchachos, para iniciar el segundo cuarto. Recuerden, amigos, 8 minutos cada cuarto. Edgar López, arráncate. Cunningham ahora sí agarra su posición de mariscal de campo, el pase es adentro y se le cayó a Rocket Ismael, Alex. Hay un pañuelo ahí, hay un pañuelo, a ver qué pasó. ¡Uy! Hay un pañuelo ahí. Eso fue algo parecido, así, ¿se acuerdan cuando jugamos el tochito de práctica que a nuestro director Rey Carrasquillo se le cayó el balón? En el partido de Deportes del Mundo hubo varios lesionados, diría yo. ¿Saben qué le están advirtiendo a Cantú? Sí. Fue que Cantú hizo un bloqueo ilegal, ¿eh? Sí, está pegando. El pase da en esquina, ahora Rockers no se mueve muy bien, rápido, se va por la izquierda, se va detrás de Cantú, lo empuja. Sigue por la velocidad. Adiós. Sigue por la velocidad. Y le va.